Gobierno Bolivariano del municipio Santos Michelena. Estas son buenas noticias. Gobierno Bolivariano del municipio Santos Michelena. Estas son buenas noticias. La escolta de bandera regresa a su puesto de honor en la formación. En la Plaza Bolívar de las Tejerías, municipio Santos Michelena, se vistió de solemnidad durante el acto de recepción del sexto curso de Guardia Nacionales Bolivarianos, promoción 105 del Centro de Formación de Tropa Profesional del Comando de Zona para el Orden Interno 42 Aragua. La actividad fue presidida por el ciudadano alcalde Alcides Martínez, así como por el general de brigada Osvaldo José Mercado Sierra, comandante del Comando de Zona, Guardia Nacional Bolivariana 42, Aragua. El secretario de Seguridad Ciudadana del municipio Santos Michelena, Carlos Betancourt, así como diferentes oficiales superiores y subalternos del cuerpo castrense. ¡Vive! Independencia y patria socialista. Mi general de brigada, comando, buenos días. Permiso para darle parte por la agrupación de parada. 48 aspirantes alumnos, un oficial de tropa, un oficial subalterno, revolucionario, antiimperialista, socialista y ahora más que nunca chavista. Solicito su autorización para iniciar el acto con motivo a la recepción de los aspirantes alumnos del Comando de Zona 42, Santo Michelena. Chávez vive. Sí. Independencia y patria socialista. Mi teniente y general de brigada, comando, permiso para retirarme. La presencia de Mercado Sierra se dio inicio al acto, durante el cual 60 aspirantes al rango de sargento de la Guardia Nacional Bolivariana realizaron reverencias a la bandera nacional, quedando oficialmente ingresados al proceso de formación de Guardia Nacional. El alcalde Alcides Martínez dijo sentirse muy complacido de que desde la Puerta de Aragua se esté formando hombres y mujeres que puedan servirle de manera digna a la patria como efectivos castrenses de la Guardia Nacional Bolivariana. Solución, nos sentimos complacidos de estar aquí, en este acto, ante el Padre de la Patria, jurando ante el compromiso y el legado que tenemos con el presidente Chávez. A pesar de los problemas que tenemos en el país, a pesar de la situación que tenemos en el país, aquí nosotros, pues, los dos principales problemas que tenemos, en el día de hoy le estamos presentando propuestas. No nos quedamos de brazos cruzados. Uno, para nadie es un secreto que el problema de la inseguridad es un problema que tenemos a nivel nacional. Y gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, tenemos que empujar por un solo lado. Bueno, hoy aquí en Tejerías, tenemos a estos muchachos, hijos de la patria, 60 aspirantes que están entrando en la primera oleada para estudiantes de la Guardia Nacional, aspirantes a ser sargentos de la Guardia Nacional. Y para algunos que no sepan, quiero decirles que están estudiando aquí, en nuestro municipio. Por eso decía que es un sueño despierto. El sueño del tejerieño, brindando las oportunidades de estudio a nuestros bachilleres. No tenemos aquí, pero no tenemos que ir muy lejos. Tenemos que ir antes a Ramo Verde. Tenemos que ir ante la encrucijada, a San Casimiro. Ahora aquí mismo en Tejería vamos a recibir las planillas a través de la Dirección de Seguridad del municipio para que nuestros hijos, nuestros muchachos, nuestros bachilleres tengan la oportunidad de servir a la patria de una manera digna, como lo es la Guardia Nacional Bolivariana, para la cual pido un fuerte aplauso. Destacó que la presencia de este importante componente militar en la Puerta del Agua está cumpliendo una doble función,
brinda seguridad y al mismo tiempo, con la instalación de la escuela, le estamos brindando a los jóvenes la oportunidad de hacer carrera militar. Por eso expresó que la Guardia Nacional Bolivariana siempre contará con el pueblo de Santos Michelena y con el gobierno de la Revolución con Solución, puesto que gracias a ellos, los tejerieños y tejerieñas están viendo un sueño despierto. Se estima que en los próximos días quede formalmente inaugurada la Escuela de Formación de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en Las Tejerías. Otra iniciativa del alcalde de Las Buenas Noticias, Alcides Martínez, porque también en materia de seguridad está haciendo Revolución con Solución. Alcides Martínez es Revolución con Solución.